Bueno, egunon aitor, igandean izan duzu bertzen neurketan berri bat, eta esede logoanez etorriko da bat, igandean amabita. Nola aurre ikusten duzu, partida? Egunon, nola ikusten dugun igandean amabitan galen Sociedad Deportiva Logroñesen aurreko partidua. Ba, bueno, ikusten dut Sociedad Deportiva Logroñes talde oso identifikable bat dela, joku propuesta oso garbiarekin, entrenatzaileak uste du ja bai bigarren urtea du, horren urtean ere erakutsi ziguten eta zuten ze joku estilo markatua duten, baloiaren posesioa ikaragarri gustatzen zaie, oso automatismo ona dituzte, eta talde oso ona da baloiarekin, baloiari gabe agian pizkaria gustatzen zaie. Atezaina kasik jokalari bat gehiago da, hankaren jokua ikaragarria dauka, oso ondo, ia futbolista bat gehiago izatea bezala da. Orduan aurrean izango dut talde bat oso joku estilo markatua duena, aurreko urtean erakutsi zuen bezala eta aurten erakusten ari den bezala. Horren aurrean, Real Unionek ere bere joku estilo markatu bat badauka, Real Unionek horren aurrean ere badauka lana egiteko estilo markatu bat, eta hor izango da, ez? Zu edo ni, ja norden garaile partidu horretan, ez da? Eta alde horretatik, nola dago zuen taldea, gandera begira? Bueno, beti bezala, astea ondo dihoa, istripuak kenduta, istripu txikiak beti egoten dira, horrego astean esaten izuen, hemen beti dago zerbait, gestionatu behar da, beti dago zerbait, soluzionatu beharra, egunerokotasunean lanean ondo ari gara, aspaldiko partez, atzo osteguna eta asteazkenean bi entramentu karga desintekoak egin ditugu, entramentu ona, jendea lanean ondo, zori egizteko istripu txikiak eta bar, baina bestela lanean oso ondo ari gara eta gustora. Jendea errekuperatzen ere pixkat ari da, naiz eta eguneko unean ez egon, edo gertu segun batzuk oraindik eguneko unetik, eta berri pozgarriak. Eskerrik asko. Zuri? Aitor, siempre te preguntamos, bueno, al principio, ¿qué tal ha ido la semana? Últimamente nos das muy buenas noticias, ¿qué tal ha ido esta? Bueno, para empezar destacaría dos o tres cosas, ¿no? La semana pasada también tuvimos una semana blanca como esta, ¿no? Sin partido entre medias, pero la situación de la plantilla era, o sea, es que teníamos muchísimos jugadores de comodín o lo que sea, ¿no? Esta semana, aparte de tener semana blanca sin partido, bueno, tenemos más gente para entrenar. Como he dicho en euskera, ayer jueves y el miércoles hicimos dos entrenamientos, hacía tiempo que no hacíamos de una carga interesante, donde bueno, además los hicimos en hierba natural, buenos entrenamientos que gustan a un entrenador, y en ese sentido la semana va bien. Luego, como siempre, hay pequeños accidentes, pequeñas cosas que pasan durante la semana, otras que vienen nuevas, que son de reincorporación, que son positivas. Bueno, hay de todo, como la farmacia. Aitor, vais últimos, a nadie le gusta verse ahí, no sé si eso cambia un poco, no sé, la dinámica, si hablas más con los jugadores y, o le das normalidad a estas alturas de la temporada. Alguna cosa sí hemos cambiado, pero el 90% de las cosas que estamos haciendo son las que estamos haciendo y las que hacemos. Las que hacemos sobre todo en estas típico de semana, ¿no? Sí que hemos, es decir, yo reuniones con los jugadores lo suelo tener en verano, durante el otoño, invierno, además tengo como un pequeño calendario previsto en verano, algo con los nuevos, luego un poco con los que ya estaban del año pasado, en la vida se empieza otra, sesiones de vídeo hemos aumentado un poco más porque después de ese mes que hemos tenido de viajes y tal, no se había, pues hemos incorporado un poco más ahora, pero y alguna actividad otra diferente que hemos hecho, pero el 90% de las cosas se repite, porque creo que nos estamos haciendo bien, sinceramente por eso. Si vería y algo no diría, pero luego los resultados no se refleja, pues sí, no se refleja, pero si yo veo que estamos trabajando bien, siempre analizamos, siempre reflexionamos y sobre esas reflexiones actuamos.
hay algún cambio, pero en el 85-90% de la semana es antzeko o similar, ¿no? Antzeko parecido. Dijiste después de la derrota del Calahorra en rueda de prensa que el equipo que estaba viendo la luz, no sé si puedes, que creías que estaba viendo la luz, no sé si puedes desarrollar un poco si pensabas en los lesionados, en esto que me acabas de comentar, que el equipo está trabajando bien. Es un poco todo, es un poco todo. Para empezar, yo creo que alguien me decía, ¿no? Y yo creo que es razón, ¿no? Los 60-65 primeros minutos del partido han sido el Real Unión que quieres tú, ¿no? Y sí, sí, ¿no? Teniendo posesión de balón, haciendo el juego que tenemos previsto haciendo, recuperando gente, sí, el partido lo teníamos, yo creo que más en la primera parte controlado y en la segunda parte más que controlado, y estábamos ahí y tal, sí, se veían, a ver, lo que dices tú, ¿no? Semanas normales, jugadores incorporándose, marcando en el campo el estilo de juego que queremos y que nos ha dado en los últimos años tan, tan buen resultado. Por esas cosas estaba diciendo que estábamos viendo la luz al final del túnel, ¿no? Preveía que esta semana algún otro jugador también se iba a incorporar, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cosas de fútbol, ¿no? Tipo semana, tipo de jugadores que tienes, tipo de juego que estás realizando, por todo eso dije. 16 goles encajados, segundo equipo que más goles está recibiendo, por detrás de Logroñés precisamente. Conociéndoos, pues seguro que le habéis dado mil vueltas, mil y una. No sé si hay cosas que se repiten, ¿estás incidiendo en algo especialmente para corregirlo? O... A ver, eso es un dato objetivo y real. Eso no se puede, eso no se puede achacar. Eso, punto número uno. ¿Vale? Uno, dos. ¿Qué se puede destacar? Ya lo hemos mencionado antes también muchas veces, minutos iniciales muchas veces. No fue el día pasado Calahorra, pero si algo hemos destacado es, y además si ves los datos hasta la semana pasada o hace dos semanas, éramos creo que el peor o penúltimo peor equipo de la primera parte y el mejor de la segunda parte. Dicen cosas también, ¿no? Esos minutos iniciales de tal, y luego los goles, si tienen algún otro, aparte de esto, que son el número, el dato, minutos iniciales, si tienen algún otro rasgo común, algo sí, pero no lo tengo todavía tan detectado como, claro, aquí es donde estamos fallando, o todo tipo de goles los estamos recibiendo en estrategia, no es así. Todos los goles que estamos recibiendo son de centros laterales, no es así. Todos los que estamos recibiendo son de transiciones, no es así. No hay un dato que es un poco pupurrí, hay un poco de todo, según nuestro análisis, ¿eh? Aparte de los minutos y de los tiempos que he dicho, que son así, los datos lo dicen y eso no se puede negar. Datos objetivos, es una realidad. En Sociedad Deportiva de Logroñés decías que un equipo muy, muy reconocible y además con jugadores conocidos, no sé qué partido te esperas. Sí, antes se lo he dicho en euskera, ¿no? La Sociedad Deportiva de Logroñés, tanto el año pasado como este año, con jugadores diferentes, pero es un equipo muy, muy, muy reconocible, con un estilo de juego muy, muy, muy marcado. Personalmente, que a mí me gusta muchísimo la labor que está haciendo Jona allí. Hombre, también el campo les ayuda, el tener unas ganas con tal, etcétera, etcétera. Pero es un equipo que juega fútbol a mi gusto muy bien, con muy identificado, con una salida desde atrás de juego combinativo, donde el portero casi es un jugador más, sin casi es un jugador más. Luego haciendo una salida de tres muchísimo con Sagueri metiendo entre los centrales, metiéndote luego como cuatro jugadores por dentro. Juego combinativo, asociativo, desde atrás hasta arriba, es un juego reconocible, como nosotros quizás en la fase ofensiva, así son reconocidos, en la fase defensiva también sufren, pero es un equipo que tanto el año pasado como este año me gusta a mí personalmente muchísimo, es un estilo de juego que, con el que yo decía el año pasado y este año lo digo también, me identifico muchísimo y alabo mucho la labor que está haciendo el entrenador y el equipo con los jugadores que tiene.
La semana pasada no estuvieron ni Aramburu, Bravo, creo que Hernández, no sé quién se me escapa. ¿Vas a recuperar a alguien? No sé. ¿Qué nos puedes adelantar por ahí? ¿A quién vas a perder? A día de hoy lo voy a decir así. Yo Mikel Aramburu, a no ser que de aquí a domingo le pase algo, esperemos que no, 100% estará disponible para el entrenador. Bravo, a día de hoy no lo tiene fácil. Jonander llegará, ¿en qué condiciones? Veremos. Todo es incógnita, bastante cantado, que luego me dicen que canto demasiado sobre los jugadores. ¿Vale? ¡Eskerrik asko! ¿Quién te dice que canta si no lo sueles decir? Mikel.